Welcome to the first day of the Women's Hockey World League Round 2 at the British Schools in Montevideo, Uruguay. The first match of the tournament was between Azerbaijan and Trinidad and Tobago. On the first half, Azerbaijan was the one who controlled the ball and opened the score by player Farida Mamadova. They had three penalty corners, meanwhile TNT had none. TNT had a clear goal opportunity but couldn't score. Azerbaijan received a green card. On the second half, Azerbaijan had plenty penalty corners and managed to score four times. TNT had only three penalty corners, but was able to score one of them. During the entire game, Azerbaijan showed a strong offense and TNT's goalkeeper saved some good goal opportunities. The final result was 5-1. Well, first match in this tournament, how do you feel it? How did you feel it? It was a good first match. I think we came out not knowing, fully knowing what to expect from our opponents. But after the first half, we realized that we had this game. We could have played with them. It wasn't a bad first match. Some of the mistakes that resulted in the goals were a result of our own mistakes. So it's a good first game. A lot of things to take away. And what do you expect for tomorrow's game against Kenya? Again, going in there, just going to play our game. Always hoping for a win. Again, respecting each of the players' ability, each of the team's ability, regardless of the world ranking. So we're just going in for a good game and hopefully a win. Thank you very much. Okay, thank you. Well, first of all, congratulations. How did you feel this first game? For us, first game still hard because we come from other land. I think it's a pleasure to win this first game. Next games were a little easy for us. Teams feel high. We're happy. And what are you expecting for the next games? Is there any team you think it's stronger in this championship? All teams here is strong. If we win any team, then I can say that this team is not strong. For us, all teams are strong. Thank you very much and good luck. Thank you very much. The second match of the day was between Mexico and Dominican Republic. After a couple of great catches from Dominican Republic goalkeeper, Mexico managed to open the score. But before the end of the first half, Dominican Republic scored back after a nice play. The match had a lot of back and forth. Dominican Republic scored again in the second half, but it wasn't long until Mexico scored back. With two great shots, Mexico scored again twice, and near the end of the match, they had a penalty stroke scored by player Michel Navarro. Dominican Republic wasn't able to draw the score. They received three green cards, one in the first half and two in the second. The final result was 5-2. Bueno, primero, felicitaciones. Qué mejor manera de debutar este campeonato que ganando y encima convirtiendo goles, ¿verdad? Sí, estamos muy contentas. Pues en el centroamericano ellas nos sacaron de la semifinal y ahora esta era nuestra revancha y sí, qué mejor que pues dar un escalón para adelante para pensar en el siguiente partido. ¿Qué es lo que más destacás considerando que pudieron dar vuelta este partido? Digo, pues la perseverancia, estar tranquilas para que se diera este resultado, seguir trabajando hasta que cayeran los goles. De repente, pues bueno, guardar paciencia para que se diera este resultado. Bueno, ahora mañana día libre y después contra el siguiente. ¿Qué es lo que esperan para el próximo partido? Pues ahorita sí día libre, pero a descansar lo más que se pueda, recuperarnos para jugar contra Italia
Claro, con dar un buen partido y tratar de subir al siguiente escalón para dar un paso más para poder clasificar a la siguiente ronda, a la semifinal. Muchas gracias y suerte. Gracias. Bueno, debutaron con un partido complicado. ¿Se imaginaban este desenlace? No, la verdad que tanto no. Sabíamos que iba a ser duro, nos habíamos cruzado hace un par de meses en la semifinal del Centroamericano y le habíamos ganado 2-0. Sabíamos que ellas iban a estar mejor preparadas que nosotras ahora, pero no esperábamos que fuera tan abultado. ¿Hace cuánto que vienen entrenando para este campeonato? No mucho, ese es el punto. Tuvimos un par de inconvenientes organizativos, administrativos, financieros y recién empezamos a entrenar el 5 de febrero. ¿Y qué es lo que esperan en este campeonato? ¿Cuáles son los principales objetivos? Seguir trabajando en nuestro juego. Nuestro objetivo de este año en realidad es más que esto, el Panamericano. Estamos clasificadas para el Panamericano y esto nos tiene que servir de preparación para eso. Por lo que te decía, porque no tuvimos la oportunidad de prepararnos para esto, entonces ya ponernos un objetivo grande con esto no era realista. Muchas gracias y suerte para lo que se viene. Muchas gracias a vos. The last match of this first day was between Italy and the local team Uruguay. It was a really dynamic and tight game. During the first half, Italy had 4 penalty corners, and although Uruguay had just won, it was Sofia Mora, Uruguay's captain, the one who opened the score. Both teams received a green card. On the second half, Italy managed to score back from a penalty corner, and so did Uruguay the very next minute. At the end of the match, Italy scored again, and so the score was draw at 2. The Australian penalty shootout was as even as the match. Both teams missed their 3 first shots. Both teams also scored their 4th penalty, but just Uruguay scored the 5th one, and so the final result was 1-2. Bueno, fue un primer partido difícil, la verdad, jugar. Estuvieron muy cerca, incluso fueron a penales. ¿Cómo lo viviste desde adentro? Y bueno, pues el primer partido de un torneo tan importante como la World League 2, pues siempre es un poco raro, ¿no? Seguramente ha sido un partido muy buen jugado por los dos equipos. Ha sido un buen hockey lo que hemos jugado esta noche. Y seguramente Uruguay ha impuesto un poco más el ritmo. Nosotras lo hemos un poco sufrido y seguramente nos hemos preparado muy bien por ese torneo y seguramente tendremos que pensar en lo que no hemos hecho bien, lo que no nos ha salido, pero bueno, todavía el torneo acaba de empezar, es muy largo y bueno, ya veremos. ¿Hay algún equipo que reconozcas como el más fuerte dentro de esta competición? Y no te voy a mentir. Llegamos aquí, Italia llega aquí como primero en el ranking internacional. Creo que sí somos el mejor equipo, pero lo tenemos que demostrar en el campo, porque sabemos todos que es el campo el que habla. Y bueno, pues tenemos todavía muchos partidos por jugar y intentaremos seguramente demostrar que somos el equipo que juega mejor. Ahora descansar mañana y prepararse para el próximo partido, ¿verdad? Sí, tenemos un día de descanso y bueno, seguramente analizaremos este partido. Y bueno, tenemos que tener la cabeza ya en el partido del lunes y nada más. Muchas gracias y suerte. De nada, gracias. Felicitaciones. Primero que nada, ¿qué se sintió vivirlo siendo local? Bueno, muchas gracias y nada, fue un orgullo enorme haber ganado este primer partido. Creo que para nosotros es muy importante haber tenido los 3 puntos en casa y sin duda la gente nos vino a apoyar y creo que eso también nos motivó mucho a seguir, pero no perdemos de vista nuestro objetivo, que es ir partido a partido y llegar lo más alto posible. Creo que hoy se le ganó, obtuvimos 3 puntos a una potencia que es Italia, que está dentro del número 17 en el ranking, y para nosotros es muy importante eso.
Fue difícil el desenlace, incluso a último momento parecía que lo tenían bajo control y lo empataron. ¿Cómo viste vos esa tensión? Sí, la verdad que eso es una de las cosas que tenemos que mejorar. Faltando 40 segundos creo que fue un corto y nos empatan. Pero bueno, a veces pasa, son cosas de juego y cosas que tenemos que aprender a controlar, que estamos en ese proceso. Pero creo que por suerte tuvimos los penales y es algo que nos tenemos mucha confianza y tenemos mucha confianza en nuestra golera y lo que nos llevó a tener los 3 puntos de partido. Si hay algo que tuvieses que destacar de este partido, ¿qué sería? El equipo. Destaco el equipo, la unión, la fuerza y nunca perdimos la paciencia y las ganas de quererlo ganar. Muchas gracias y suerte. Gracias a vos.